Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa. Soy el doctor Gustavo González González, médico neurólogo. Entonces, la hemorragia intracerebral es la hemorragia que se presenta dentro del parénquima cerebral y representa el 10% de los eventos vasculares cerebrales. Tiene una incidencia de 12 a 15 por cada 100.000 habitantes, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Bueno, esta hemorragia duplica los casos de hemorragia subaracnoidea. Se presenta predominantemente en horas de la vigilia. Ha aumentado la incidencia debido a que tenemos ahora, los seres humanos, tenemos una mayor esperanza de vida. Tiene un discreto predominio por el sexo masculino y hay una incidencia dos veces mayor en hispanos que en los sajones. Tiene un rango de mortalidad a los 30 días entre el 30 y el 40%, y la mortalidad después de los 30 días anuales del 8%, y únicamente del 20 al 40% de los pacientes son independientes a los 6 meses. Es decir, es una patología que deja importantes secuelas. ¿Cómo se clasifica? Bueno, tiene dos orígenes, la parte primaria y la parte secundaria. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Para la primaria, y la más importante, es ser portador de hipertensión arterial sistémica en el 75% de los casos de hemorragia, angiopatía amiloide cerebral en el 20%, uso de anticoagulantes y fibrinolisis en el 10%, uso de antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, gente mayor de 70, 80 años, con uso de rivaroxaban, de bigatran, apixaban. A veces se le da la dosis un poco alta y el paciente tiene tendencia al sangrado. Ingesta de drogas si es un paciente joven, sobre todo anfetaminas, cocaína, y también contribuye acá a la ingesta de alcohol. Todo esto tiene que ver también en relación a la edad, ya que vemos que es mayor en pacientes mayor de 65, 70 años, el sexo más afectado los hombres, antecedente de cualquier otro tipo de patología vascular cerebral, y también tiene aquí un factor importante, la disfunción hepática. En cuanto a las secundarias, una de las más comunes es la malformación vascular, el tener un aneurisma, ser portador de aneurisma, de malformación arteriovenosa, ser portador de angiomas, porque estos tres tipos de lesiones tienen tendencia al sangrado, algunos tumores que sangran, primarios o lesiones metastásicas que también sangran, transformación hemorrágica de evento isquémico, es decir, un paciente que tiene un infarto cerebral y en ocasiones ese infarto tiene tendencia a la hemorragia y es una conversión hemorrágica y es doblemente o tiene un pronóstico todavía aún peor. Infartos venosos, que lo vemos en una patología que ya vi que se llama la trombosis venosa cerebral, donde el paciente tiene infartos venosos que la llamamos infartos en espejo, o ser portador de la enfermedad de Moyamoya. ¿La hemorragia cerebral dónde da? Bueno, la hemorragia cerebral tiene tendencia a afectar principalmente los ganglios de la base y particularmente afecta el putamen en el 50%, también afecta el caudado, le sigue el tálamo en un 15%, la sustancia blanca y de predominio en las regiones frontal, temporal, parietal, afectando a la sustancia blanca en un 10 al 20%, le sigue después el cerebelo en un 15% y finalmente una estructura anatómica localizada en la parte posterior, que es el puente, de un 10 a un 15%. Son las estructuras más comúnmente afectadas por la hemorragia intracerebral. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay arterias en los ganglios de la base que son las más pequeñas, con una condición que hace más factibles, sean más susceptibles a esos incrementos bruscos de la presión arterial sistémica, o aquel paciente que no se conoce con hipertensión, no acude a veces a atención médica, es hipertenso, pero él no lo sabe, y el paciente debuta con este tipo de lesiones de hemorragia intracerebral, o aquel paciente que se conoce hipertenso y por no tomar los medicamentos tiene estas complicaciones derivadas del mal apego al tratamiento médico, ¿no? Podemos ver aquí en estas imágenes cómo se afectan los ganglios de la base en las tres imágenes, ¿no? Modelos de autopsia, donde se afecta toda la parte de los ganglios de la base, el tálamo, ¿no? Estructuras anatómicas afectadas, como es el puente en la primera imagen, en la imagen a la derecha, lo que es la región del cerebelo, ¿no? Y hasta abajo, en la parte inferior de la pantalla, tenemos una hemorragia lobar frontal, ¿no? También es un sitio frecuente de hemorragia.
La fisiopatología, bueno, la hemorragia intracerebral secundaria de hipertensión, que es la causa más común, ocurre en áreas perfundidas por arterias perforantes que nacen directamente de las arterias cerebrales basales, ¿no? Contribuye a todo esto el descontrol de esa hipertensión arterial, ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Otro factor en contra es la lipohialinosis por efecto de aterosclerosis, aneurismas de Charcot y Bouchard, que son lesiones que también tienen tendencia al sangrado, y otra causa, que es la segunda causa en la parte primaria, que es la angiopatía amiloidea, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, esto depende de qué, del tamaño, de dónde esté localizado y de si extendió o no al ventrículo. Vamos a poner unos ejemplos. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la parte derecha de la pantalla que tenemos los ganglios de la base, el caudado, el tálamo y el núcleo lentiforme, ¿no? Son estructuras que ya dijimos comúnmente afectadas por la hemorragia intracerebral de causa hipertensiva y, en segundo lugar, angiopatía amiloide. Entonces, habitualmente va a depender qué tan mal esté el paciente y cómo se presente, del tamaño, de dónde afecte, y a veces, en algunos pacientes, la sangre que está regada en el parénquima intracerebral tiene tendencia a irse a un espacio que se llama el espacio subaracnoideo, y esto es que irrumpe al ventrículo y la sangre dentro del sistema ventricular genera, irrita el sistema ventricular, consecuentemente se produce una hidrocefalia secundaria. Entonces, más adelante vamos a ver que eso tiene impacto en un tratamiento. Pero de manera general se describe una cefalea, hay náuseas, vómitos, signos de focalización, depende de qué tipo de estructura anatómica afectó, un déficit neurológico progresivo, en algunos pacientes incluso puede haber crisis convulsivas, porque si cae en una hemorragia frontal, temporal, parietal, son zonas epileptiformes y el paciente convulsiona, incluso si el paciente tiene una hemorragia, por ejemplo, pontina, el paciente puede tener datos de alteración del estado de alerta, estupor o coma, o en algunos pacientes incluso afasia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hemorragia intracerebral? Bueno, el diagnóstico es en base a la historia clínica. Paciente que tiene súbitamente, que se conoce hipertenso, que si su historial apoya que no toma los medicamentos, o el otro paciente que no se conoce con ninguna patología, pero tiene cefalea, náuseas, vómito, déficit neurológico súbito, hasta no demostrar lo contrario, es un evento vascular cerebral. Es muy difícil clínicamente diferenciar entre una hemorragia cerebral u otra patología que se conoce como el evento vascular cerebral, pero de tipo isquémico. Por ende, como parte del abordaje del paciente, le pedimos una tomografía de cráneo simple. En esta patología, la tomografía de cráneo simple sí es la herramienta de primera elección para un paciente, valorar el paciente. Hablando un poquito de la segunda causa de hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral, que es menos frecuente, es la angiopatía amiloide cerebral. ¿Y qué es esto? Bueno, es el depósito beta amiloide cerebral en la corteza cerebral y las leptomeninges, que provocan una ruptura del vaso y hemorragia en pacientes de edad avanzada después de una vasculopatía hipertensiva. El diagnóstico es con la neuroimagen y conlleva un riesgo de deterioro cognitivo de tipo vascular en lo que se conoce como la demencia vascular. Hay un tipo de criterios, ahí viene la edad, los múltiples tipos de hemorragia y ausencia de otras causas de hemorragia o siderosis, ¿no? Y cuando es probable y cuando es posible, ¿no? Como segunda causa, repito, de hemorragia intracerebral. Entonces, como parte del abordaje diagnóstico, ya quedamos que la tomografía de cráneo simple, inmediatamente en ese tipo de patología, vamos a discriminar entre si puede tener un infarto o una hemorragia. Sale la tomografía de cráneo simple y nosotros vemos dónde está la hemorragia, en qué estructura anatómica, qué tan grande está, y ya en base a eso valoramos lo que se va a hacer con el paciente. Podemos encontrar aquí están algunas imágenes que pusimos. En algunos pacientes, en algunos y solo en algunos bajo cierta condición clínica, se puede llegar a pedir resonancia magnética, aunque el estudio ideal en esta patología es la tomografía de cráneo simple. Abajo, en la parte inferior izquierda de la pantalla, una hemorragia lobar. En la parte media de la pantalla, una hemorragia de los ganglios basales ahí, que está extensísima. En la parte derecha tenemos una hemorragia pontina y en la parte inferior derecha una hemorragia también
de los ganglios de la base, también la parte talámica, que esta es la que se conoce con irrupción ventricular. La sangre se riega en el parénquima y busca un espacio y se va al espacio subaracnoideo e irrumpe el ventrículo. Las hemorragias parenquimatosas de tipo hipertensivo por angiopatía amiloide no se operan. Eso es una condición importante de mencionar. Sin embargo, las complicaciones derivadas de dicha sangre que está irritando el sistema ventricular por la irrupción que generó esta en el mismo sistema pueden generar hidrocefalia, y eso sí es potencialmente quirúrgico. Tiene que poner al paciente válvula porque el paciente va a tener un deterioro progresivo derivado de la hidrocefalia. Repito, las hemorragias hipertensivas no se operan habitualmente. Hay ciertos tipos de hemorragia que sí son factibles, y eso es con el apoyo del área de neurocirugía. ¿Qué manejo se le va a dar al paciente? Bueno, el manejo va encaminado al monitoreo del estado neurológico, a tratar la hipertensión intracraneal en algunos pacientes, isquemia y prevención de las complicaciones médicas, ¿no? Si el paciente está alerta, únicamente se le da el tratamiento, va enfocado a las medidas generales, ¿no? Habitualmente euglucemia, control estricto de las cifras de glucosa. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia nos va a provocar una mayor complicación de la hemorragia. Eutermia, no debe de haber fuentes de hipertermia, y si las hay, tratarlas, buscarlas y tratarlas. Y el detonante de todo esto en el mayor parte de los pacientes es el descontrol hipertensivo. Por ende, el tratamiento va enfocado al control de la presión arterial. ¿Okay? Reposo, cabecera 30 grados, control de líquidos. No se usan soluciones hipertónicas ni glucosadas ni nada. No usan soluciones salinas del 0.9% y sin ningún otro tipo de situaciones. Soluciones acá está, soluciones isotónicas. No se puede usar anticoagulación, evidentemente, porque incrementaría el sangrado. En algunos pacientes, dependiendo las condiciones de donde esté la hemorragia, a veces usamos antiepilépticos. Es una hemorragia frontal, temporal, parietal, porque sabemos que el paciente puede llegar a convulsionar. Si es una hemorragia de ganglios basales, pontina, todo eso, no son zonas epileptogénicas, y por ende el paciente no requiere manejo con antiepilépticos, solamente las zonas donde sabemos que el paciente pudiera llegar a convulsionar. Corrección de la presión arterial, ahí están escritos los medicamentos que podemos usar, manteniendo una presión arterial media de 125 milímetros de mercurio. Manejo de la presión intracraneal y del edema cerebral se controla con eso, se maneja con cifras normales de presión arterial. En algunos pacientes, y solo en algunos, dependiendo donde esté la hemorragia, una hemorragia, por ejemplo, cerebelosa, el paciente es la único tipo de hemorragia, la cerebelosa, que sí, bajo cierto apoyo, manejo de neurocirugía, sí es quirúrgica, dependiendo, esto se valora el tamaño y todo que tiene, y en algunos pacientes manejo de manitol o en algunos hipertón. No están indicados, es más, están contraindicados los esteroides, no se usan esteroides. Y otra, la fenitoína, que es el medicamento que tenemos en muchos hospitales del sector público de manejo IV, no es la mejor opción, incrementa la morbimortalidad del paciente. Hay otros tipos de fármacos antiepilépticos que sí son los que nos van a ayudar y no nos van a incrementar esa morbimortalidad, como levetiracetam, como otros fármacos que nos pueden ayudar, y no así la fenitoína. Sin embargo, como en los hospitales del sector salud, lo único que tenemos, bueno, se llega a usar, pero a saber que incrementa la morbimortalidad de un paciente, ¿no? Si el paciente tiene un deterioro del estado de alerta con una escala de coma de Glass menor de 8, bueno, tiene que ser inducido a sedación, ventilación y todo eso como parte del manejo. ¿Por qué? Porque la hemorragia es muy grande y en algunos pacientes incluso requiere manejo quirúrgico. Y valorar sobre todo la tomografía. El paciente, si lo hospitaliza, se le hace tomografía en 48, 72 horas, o se valora si presenta un deterioro neurológico antes, para valorar qué es lo que va a seguir con el paciente, o si ya incrementó la hemorragia, o si la hemorragia ya irrumpió el sistema ventricular y requiere colocación de o derivación con válvula. Entonces, hasta aquí mi aportación para este tema. Muchas gracias.